largaron. Comienza la competencia sobre la distancia de 1200 metros con el número 5 tomando la iniciativa, distanciando dos cuerpos al número 8 por el lado exterior, el 3 por el centro de la pista, se acerca al puntero. Atrás de estos queda el número 2, más atrás el 4, el 6, el 1. Cierra la marcha el número 7. Descontado los primeros metros de competencia, el número 5 continúa comandando las acciones. Se acerca este al pescuezo. Queda el número 3. Por detrás queda el número 2, el 4 y el 8. Más atrás quedan el 6 y el 1. En el ingreso al codo, el número 5 pelea por la primera ubicación con el número 3. Distancia un pescuezo a este. Más atrás queda un cuerpo el número 4. Por los palos queda el número 2. Por el lado exterior, el 6 y el 8, pasada la mitad de codo, el número 5 continúa marcando el camino. A medio cuerpo queda el número 3 por el lado exterior, el número 2 por los palos, y hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, intenta la escapada el número 5, lo sigue muy fuerte el número 2, más atrás quedan el 3, el 4 y el número 1 por el centro de la pista. 250 metros, el 5 le tira ventaja al número 3, ahora en segundo lugar, lo sigue este el número 2, atropella fuerte por el centro de la pista el número 1. 100 metros finales, el 5 con la carrera segunda se dirige al disco, el número 1 y 3 pelean por la segunda ubicación, pocos metros para el disco, y el 5 se queda con la carrera con ventajas apreciables sobre el 1 y el 3, cruzaron el disco.